Hello, yo soy Robbie y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como supongo que ya vieron en el título del video, el día de hoy les voy a hablar sobre nada más y nada menos que sobre cosas que nadie les dice del TEC. Así como lo escucharon, voy a revelar varios secretillos, que pues la verdad creo que ya tengo experiencia, o sea, me falta como un año y medio, un año para graduarme de carrera y llevo desde prepa en la institución del TEC, entonces pues ya le agarro más o menos la onda, ¿ok? ¿Y por qué se me ocurrió grabarles este video? Bueno, uno, sé que les interesan mucho los videos que hago sobre el TEC. Lo he visto en mis estadísticas, las estadísticas no mienten. Entonces, bueno, creo que les va a gustar este video. Dos, sé que muchas personas buscan videos sobre las escuelas a las que van a ingresar o a las universidades a las que van a entrar. Y, o sea, antes de que entren o así, como para investigar y ver qué onda y así. Entonces, pues, a mí me hubiera encantado ver un video así antes de entrar al TEC. O sea, no sé si hubiera hecho algún cambio de saber si entrar o no ahí, pero pues te da una idea y no te toman por sorpresa varias cosillas. Y número 3, porque estoy en semana 4, que es prácticamente semana de finales, o sea, es semana 4, semana 5, entonces también una disculpa por mis fachas, estoy un poquito despeinada, pero pues aquí estoy cumpliéndoles, ¿ok? Eso es lo que importa. Entonces, bueno, ya sin más bla bla bla, comencemos. Bueno, el día de hoy les traigo 15 datos que seguramente pues no conocían sobre el TEC, cosas que no te suelen decir ni la institución, ni personas de la misma universidad, entonces son cosas que te tocan saber hasta que entras. Pero hay algunas cosas que dices, ay, me hubiera gustado saber esto antes de entrar, ¿saben? Entonces, bueno, aquí en el celular, los mensajes. Bueno, aquí en el celular, en notas, puse los 15 datos. Vamos a iniciar con los animales. Creo que bien se sabe que el TEC lo reconocen mucho por tener pavos reales y venados dentro del campus. Pero también hay otros animales que pues, no te dicen, que por ejemplo hay patos, hay gallinas de Guinea, que yo les digo gallinas de Galilea, porque así antes le decía por accidente, pero en realidad son gallinas que en realidad son gallinas de Galilea. Aquí les voy a andar poniendo fotos. También hay gatos, hay como que varios gatos, sobre todo hay uno que se llama Cookie, que es un gato influencer, ¿ok? O sea, tiene seguidores en Instagram, tiene su cuenta, y siempre que te lo encuentras es de ley tomarle una foto, etiquetarlo y subirlo. Entonces, aquí les voy a dejar el Instagram de Cookie por si lo quieren seguir. Ay, pensaba que había borrado la lista, pero no, le piqué hacer una nueva, me asusté. A ver, y la verdad es que esto de los animales no es para nada una queja. A mí me encanta siempre salir de clases y ver a los animales por ahí. De repente hay tráfico de venados, tráfico de pavos reales, pero la verdad está muy, muy bonito. Fun fact, los pavos reales se trepan a los árboles. Y me acuerdo mucho de una anécdota de un amigo que en prepa estábamos en un tercer piso más o menos, estaba altito, tercero o cuarto más o menos. Y vimos como que muchas telarañas en un árbol. y mi amigo dijo, ay, seguramente son de los pavos reales, ¿verdad? Y nos atacamos cañón de la risa. O sea, los pavos reales no ponen telarañas. Pero yo creo que esa fue la vez que más me reí en toda la prepa. Pero actually, los pavos reales sí suben a los árboles. Entonces, de repente te encuentras ahí como
6, 7, 8 pavos reales en un mismo árbol y... O sea, se ve raro, ¿ok? No son pajaritos, son pavos reales. Y así, está muy bonito también cuando ves a los venados comer y así. La verdad es que está bonito. Bueno, ya me extendí mucho aquí, vamos a pasar al siguiente punto. Ok, esta puede ser un poco controversial, pero... lo que nadie te dice es que vas a tener unas conversaciones muy diferentes, porque pues cambia todo el entorno, todo tu ambiente, y pues no es un secreto que en el TEC hay mucha gente con mucho dinero. Hay otros normales como yo, pero sí es un shock demasiado grande como que el cambio de ambiente. O sea, yo me acuerdo que cuando entré a la prepa, estábamos hablando sobre los exámenes y así, ¿no? Que cómo te fue y no sé qué, la. Y yo me acuerdo que este amigo, actualmente sigue siendo mi amigo, me dijo, no, sí, que mi papá me dijo que si apruebo este examen, me regala tal camioneta. Estoy hablando de tal camioneta de 1.8 millones o llegando a los 2 millones de pesos mexicanos. Y yo le dije, ah, mira, aprobar es mi responsabilidad. Porque pues es verdad, o sea, y como que ese fue el primer shock, porque fue entrando a la prepa, que me sorprendió mucho, que hay personas a las que genuinamente les regalan camionetas de 2 millones de pesos por aprobar un examen. Y, o sea, sí es un shock muy grande. También ver a personas que los traen sus choferes, que traen guaruras, o sea, es un cambio muy grande desde conversaciones hasta, pues, este tipo de cosas, ¿saben? Entonces, sí. Ok, pasemos al siguiente punto. Ok, esto... no sé cuándo estén viendo este video, pero ahorita actualmente, con el modelo TEC21, lamento decirte que tienes exámenes finales cada 5 semanas. Sí. Sí está un poquito muy intenso. Pero la verdad es que... No puedo decir nada positivo sobre esto, la verdad. Yo no estoy tan a favor del TEC21. Yo prefiero llevar materias todo el semestre y ya, no cambiarlas cada 5 semanas. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo pues estoy estudiando psicología, ¿no? Y me tocó llevar el tronco común de medicina, un año y medio de mi carrera. Dejando un poco eso de lado, es el hecho de que nos enseñarán todo el sistema nervioso en 5 semanas, toda la fisiología y este tipo de cosas del corazón, de los pulmones, en 5 semanas, que en 5 semanas te enseñen todas las hormonas, que en 5 semanas te enseñen todos los huesos y músculos del cuerpo humano. O sea, estoy hablando de que el cuerpo humano tiene más de 600 músculos, ¿están de acuerdo? Entonces, pues sí, no soy fan de eso, y pues cada 5 semanas, pues había examen final. En ese entonces, nuestros exámenes finales valían el 70% de la calificación, o sea que si reprobabas el examen, reprobabas la materia, prácticamente. No importaba si tenías 10 en todo, no aprobabas si no aprobabas el examen. Pero bueno, actualmente sigue siendo igual en psicología, ya no vale 70% el examen, pero aún así hay exámenes finales cada 5 semanas. Ok, número 4, esto es positivo, ¿ok? El TEC, por lo general, pues hacen muchos eventos y así, ahorita les voy a hablar un poquillo más sobre eso, pero se la pasa regalando cosas, ¿ok? Gorras, playeras, comidas, cupones, morrales, demasiadas cosas, la verdad. Entonces, pues eso es un plus, o sea, está padre. De repente vas caminando y una persona te dice que si escaneas un código QR te regala un termo. Por el aniversario del TEC regalan quequitos y chilaquiles gratis. O sea, te regalan muchas cosas y está padre, está cool. Ok, punto número 5. Por si van a entrar al campus de Monterrey, bueno, déjame decirte que Centrales, que es la cafetería principal, y el Wellness Center, que es prácticamente el gimnasio, siempre están así de llenos, ¿ok? O sea, están siempre a estallar. Sobre todo
en la hora de la comida, obviamente, centrales, y como a las 5 de la tarde en el gimnasio. Entonces, para que lo tengan en consideración, yo no me esperaba, la verdad, que estuviera tan lleno. Entonces, pues sí, no es muy cómodo ir al gimnasio y estar compartiendo una máquina con 3 personas, y tampoco es muy cómodo andar buscando en dónde sentarte a comer en la cafetería durante unos 15 minutos. Entonces, pues sí, digo, si hay más lugares en donde comer, si hay más lugares en donde te puedas sentar, pero pues para que lo tengan en consideración, siempre está al tope. Y ni les hablo de cómo estaba cuando proyectaban en centrales el mundial. O sea, fue una locura. Ok, punto número 6. Ahora sí, hablando sobre las actividades y eventos del TEC, que les conté hace unos 2 puntos, es que el TEC siempre hace eventos, conciertos, que ahorita les hablo más sobre eso, congresos, stands, conferencias. Y está muy padre porque la gran mayoría suele ser gratis. Entonces, pues está muy padre como poder aprender sobre varias carreras, sobre diferentes temas, con personas expertas. Entonces, pues esto la verdad es un super plus, algo que se debe de aprovechar, súper interesante. Y bueno, vale mucho la pena. Ok, ahorita mencionando lo de los conciertos y así, pues bueno, resulta y resalta que pues el TEC tiene su estadio de los Borregos, se llama el Estadio de los Borregos o Estadio Casa de los Borregos, algo así. Ahí pues juegan los de americano, los de fútbol y pues se pone muy padre. Pero el TEC renta este estadio para conciertos, que de hecho viene el periódico que los vecinos ahí del TEC que se quejan por los conciertos, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que pues el TEC renta el estadio para dar conciertos. Por ejemplo, uno de los más grandes que se ha dado ahí es el de Dua Lipa. Y bueno, es nada más como que para que sepan que ahí dan conciertos. También para que sepan que a los alumnos nos dan como que fila preferencial, algo así. O sea que pues podemos comprar los boletos antes, por así decirlo. Y algo que deben de tener en consideración, que ahorita les hablo más sobre los estacionamientos, pero es que si tú pagas tu estacionamiento, ya lo tienes pagado durante todo el semestre, si hay un concierto a partir de cierta hora, si quieres entrar al estacionamiento, te van a cobrar. Aunque ya lo hayas pagado durante todo el semestre, te van a cobrar, porque el TEC ahí se deslinda y como que la misma gente del concierto se encarga de cobrar la entrada del estacionamiento, no el TEC. Entonces, pues para que lo tengan en consideración, aunque tengas tu estacionamiento ya pagado, te van a cobrar. Y bueno, ahora sí, el siguiente punto es sobre justamente los estacionamientos. Quiero hablarles sobre esto porque esto a mí me hubiera encantado saberlo antes de entrar al TEC. Al menos ya para saber qué onda en el primer semestre, ¿no? Existen el estacionamiento E1, E2, E4, E6, E7, alumnos norte y ya los demás son de maestros, que creo que son unos 3 más de maestros. Entonces, pues eso no les incumbe. Ok, iniciemos. El E6 y el E7 son los únicos 2 estacionamientos que son gratuitos. El E6 es más grande que el E7. Casi nadie conoce el E7 porque la verdad está muy chiquito, pero pues es gratuito. Entonces, pues si tienes suerte, si tienes clase a las 7 de la mañana y llegas temprano, pues vas a alcanzar un buen lugar. El E6 es mucho más grande que el E7, mucho, mucho más grande, es como 5 veces el E7, pero siempre se llena demasiado, hay mucha fila para entrar porque pues todo el mundo quiere ese estacionamiento que es gratis. Y pues sí, o sea, si no tienes a las 7 de la mañana clases, pues no te lo recomiendo porque es muy difícil encontrar lugar. Después siguen el E4, E2 y E1. Estos 3 estacionamientos cuestan mucho. La verdad es que a mí sí se me hace que cuesta mucho, está un poquito elevado. El E4 cuesta como 7 mil pesos, más o menos, aproximadamente, y ese se encuentra en el auditorio Luis Elizondo. O sea, está literalmente ahí. Entonces, pues, digo, si vas a usar mucho ese auditorio o así, pues te conviene. Después están el E2
y L1. L2 está en sedes, más o menos. O sea, muy lejos prácticamente de todo lo demás de campus. Sedes es un edificio que está pues prácticamente muy alejado de todo. Literalmente hasta tienes que bajar un túnelcito para llegar a sedes. Y bueno, ahí está el L2. El L2 cuesta 8000 y cachito. Bueno, el L2 lo puedes tener gratis, si gratis, entre comillas, si compras el estacionamiento de la escuela de medicina, que cuesta lo mismo que el L1. Y tienes que hacer como que un papeleo y comprobar que tienes clases también en campus para que te den el marbete del L2. Entonces, bueno, y también está el L1. Que pues es el más conocido, el más popular, es techado. L2 también es techado, L4 no. Bueno, L1 es el más conocido, es el más caro, cuesta 8500, eso costó este semestre. Y está literalmente enfrentito del campus, entonces pues es el más cómodo, es mucho más práctico. Y la verdad es que vale mucho la pena, pero sí está un poquillo caro, la verdad. Tiene, ¿cuántos pisos? Como 6... creo, 5, no lo sé, pero también tiene una terracita y así. O sea, la verdad es que está pues muy bien. Y finalmente está Alumnos Norte, que Alumnos Norte sí es de paga, sí está un poquito muy lejos, pero cuesta como 2500 aproximadamente. Y la verdad es que está mucho más económico que el E1, que el E2, que el E4, que cuestan prácticamente lo mismo. Pero, pues, lo único malo es que este no es techado, está muy amplio, pero, pues les digo, no es techado, entonces, pues, si le da el sol, pues, te vas a quemar las pompis. Y, pues, sí está retiradillo, entonces, pues, si traes muchas cosas cargando o así, pues, está pesado el trayecto. Pero, pues, siempre vas a tener tu lugar de estacionamiento. No como en el E6 y en el E7, en donde, pues, seguramente te quedas sin estacionamiento. Ok, el siguiente punto es que en el TEC hay como que varios puntos en donde tienen pianos. Entonces vas por el túnelcito que les contaba ahorita que tienen que pasar para llegar a sedes y hay un piano. Abajo de la biblioteca hay un piano. En el pasillo de aulas 4 hay un piano. Hay pianos en todos lados y siempre te vas a encontrar personas tocando el piano. Yo siempre lo digo de broma que lo hacen para llamar la atención, pero la verdad es que hay gente demasiado talentosa en el TEC y está padre escuchar de repente ahí el pianillo, las personas tocando y así. La verdad es que pues es un fun fact. Ok, vamos con el siguiente punto, que es que la verdad yo creo que es súper positivo, porque bueno, al menos desde mi experiencia en el TEC casi no roban. Sí he escuchado de personas a las que se les han perdido, robado, no sé, termos o cosas así, pero la verdad es que yo ya he tenido dos experiencias en donde se me han olvidado cosas de valor y las he recuperado por gente honesta que va a entregarla. Entonces, bueno, el TEC tiene un lugar que se llama Locatec, que es un lugar en donde vas a dejar cosas perdidas que te encuentres, y pues si se te perdió algo, pues lógicamente vas a buscar ahí a ver si ahí está. Y bueno, en la prepa se me olvidó mi compu en la biblioteca. Les estoy hablando de mi compu, ¿ok? O sea, importante. Y la pude encontrar, o sea, gracias a Dios un guardia la vio y la fue a dejar a Locatec y todo excelente. Entonces, bueno, esa fue una. En la prepa también perdí mis AirPods, mis audífonos. Y gracias a Dios, una persona honesta también pues, los llevó a Locatec y me los entregó. Y en otra ocasión, que esta pues ya fue en campus, dejé mis audífonos cargando en un salón de sedes. Y no me acordé hasta la tarde que los dejé cargando. O sea, les estoy hablando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Fui hasta sedes a ver si ahí estaban de pura casualidad y ahí seguían conectados en el mismo lugar en donde yo los había dejado. Y bueno, no sé si es verdad o no, pero pues yo creo que es porque mucha gente en el TEC ni siquiera pues, tiene la necesidad de robar. Dicen, ay, ¿para qué unos AirPods? Ya tengo 5 en mi casa. ¿Para qué una compu? Yo tengo una mejor. Cosas así, ¿saben? Entonces, pues sí. Dentro de lo que cabe, esto puede ser un plus. Siguiente punto.
Ok, este no es tan bonito, pero es que después la competitividad, que pues sí, sí está muy cañona. O sea, la verdad es que en el TEC hay mucha competencia, sobre todo obviamente en tu misma carrera, ¿verdad? Porque pues al fin y al cabo van a llegar a ser colegas en un futuro y pues todo el mundo está tratando de superar a todo el mundo, es demasiado desgastante, y pues sí, sí te ponen presión de repente, la verdad. O sea, está bien porque pues sirve para que te esfuerces más, pero pues no está tan bonito sentir como que todo este ambiente de competencia, este ambiente tóxico, entonces pues sí, no está tan padre. Para que lo tengan en cuenta, hay gente muy competitiva. Ok, el punto número 12 es pues la exigencia académica, y esto no es para nada un secreto, porque pues bien se sabe que el TEC es una universidad con, pues sí, una universidad bastante demandante, y pues no te lo tomes a la ligera, la verdad es que pues sí, sí es bastante exigente. O sea, semana 4 o semana 5, como yo estoy ahorita, es de locos. Déjenme les enseño mi lista de pendientes, que les estoy grabando este video cuando debería de estar haciendo pendientes, pero pues ya, ya hice varias cosas, entonces ya estoy más tranquila. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 cosas que me encargaron para esta semana y la siguiente. Entonces, pues sí está bastante pesadillo. Los entregables son para viernes, sábado, domingo, 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 martes, martes, miércoles, miércoles y jueves. Entonces, pues sí está pesadillo. El TEC sí es una institución bastante exigente. Entonces, no esperes entrar y andar rascándote la panza todo el tiempo porque pues no la vas a hacer. Y pues sí requieres de mucha dedicación y esfuerzo de tu parte. Y pues ya, aquí hay una prueba viviente de que sí se puede. O sea, gracias a Dios pues nunca he reprobado ninguna materia, por lo mismo que soy una alumna y una persona muy, muy dedicada y disciplinada. Entonces, pues sí, me esfuerzo mucho. No te voy a decir que con los ojos cerrados apruebo porque no es verdad. Entonces, tú échale ganas y tú puedes. Siguiente punto. Ok, esto es algo que casi no saben, pero el TEC ofrece un programa de psicólogos y nutriólogos gratuitos, que la verdad, por lo que he escuchado, yo nunca los he tomado ahí, pero el psicólogo, la verdad es, pues, no tan centrado en ti como si fueras literalmente el paciente de esa persona. O sea, se ve muy, muy por encimita, es más como tipo orientación y así, problemas del momento, no para sanar traumas de hace 10 años. Entonces, pues sí, o sea, es como un buen recurso cuando estés estresado o así. Y la parte de los nutriólogos, tengo entendido que nada más te hacen como que una evaluación al inicio y ya después ahora sí te cobran, pero pues la evaluación es gratis y te dicen tu peso y masa muscular y grasa y así. Entonces pues está bastante bien eso. Y ok, siguiente. Esto es algo que muy poquitas personas saben, pero cuando te gradúas, el TEC desaparece tu correo institucional y pues el mismo TEC te da el Drive. Y te da 20 gigas. Antes era ilimitado. Ahorita te da solo 20 gigas. Pero el punto es que pues ahí sueles tener todos tus proyectos, todos tus trabajos pues académicos. Y una vez que te gradúas, pues les digo que el TEC borra tu correo. Y por lo tanto se borra todo lo que tenga que ver con este correo, incluyendo tu Drive. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿A qué me refiero? Vas a perder todo lo que tengas dentro de tu Drive. Entonces, lo que yo hice fue pasar lo más importante de mi Drive institucional a mi Drive personal y pues ya no tengo ese miedo de que, ay, no moví las cosas, se me borró todo. Entonces, sí, aguas con eso. Y finalmente, ok, en el TEC existen como que bazares y mercaditos que
pues que vienen personas externas a vender cosas y así. Y la verdad es que venden cosas bastante buenas. O sea, yo me acabo de comprar la semana pasada el rubor de Pixie y otro de Elf y el gloss de NYX. O sea, muy buenos, cosas de Estados Unidos y así. Andaban vendiendo Rare Beauty, las Starface y así. Y también hacen mercaditos y bazares. Los mismos alumnos del TEC tienen que pagar como una cuota de 100 pesos, algo así, no me acuerdo la verdad, pero es una cuota mínima y se ponen ahí ciertos días a vender pues lo que ellos vendan. Y pues está súper cool porque es como una forma de apoyar el emprendimiento de los alumnos de la misma institución. Tengo una amiga que vende ropa y cosas así de tipo merch de personas famosas tipo Harry Styles, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y así. Y se pone pues ahí en el tipo mercadito a vender sus cosas y así, pues sí le compran y se acaba una ganancia. Entonces, pues les digo, me parece una forma muy ingeniosa de apoyar a los alumnos de la institución. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. La verdad es que pues espero de todo corazón que les haya gustado y que les haya servido sobre todo. No sé si ya sabían algunos de estos tips, o si no lo sabían, pues déjenmelo saber en los comentarios. Y un friendly reminder, si quieren más videos sobre el TEC y así, pues pónganmelo abajo en los comentarios y díganme qué quieren saber o qué quieren que les grabe. Y pues nada, aquí les dejo mis redes sociales por si gustan ir a seguirme. Espero que les haya gustado mucho, pero en serio mucho este video, tanto como a mí. Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos el próximo viernes. Bye.